Bruno Valencia no podía desperdiciar la ocasión y aquí nos presenta su lado B. El fútbol es de resultados en equipo, pero se evalúa con logros individuales. Examinemos un par de casos ocurridos este sábado en el duelo Pachuca contra Chivas. Omar Bravo es un capitán de rebaño al que le gusta pedir calma. Mucha calma. Calma. Pero con el paso de los minutos, el 9 que comenzó bailando terminó sumamente frustrado, reprochando las fallas de los suyos sin cesar y sin aplicar la calma que tanto pregonó. Tras un inicio incundioso, con buenos piques, Bravo se perdió la más clara del partido. Y a partir de ahí, ya nada de lo planeado le salió. Irónicamente, no fue el único. Los delanteros a veces son tan egoístas que aunque gane su equipo, si no anotan, no están contentos. Y le pasó al Chavo Alustiza. El Tuzo es todo un crack de bolsillo, que al principio fue muy participativo a la hora de perseguir la chuleta. Hasta que varias patadas, con amagues y reclamos de Arce incluidos, lo hicieron bajar a la tierra. Después del primer gol, que Matías celebró colgándosele a Nahuel Pan, parecía que el trago amargo de la noche solo sería para Bravo. Pero no. Algo se rompió al final del primer lapso, que Matigol solo jugó unos cuantos minutos del segundo y fue mandado a la banca, donde explotó y prácticamente no se volvió a mover. Solo unos cuantos centímetros para estrechar la mano del hombre del partido. Al tiempo, Bravo daba su concierto de reclamos. Si se la mandaban por arriba, alegaba que el pase debió ser por abajo. Y a la inversa, con el único criterio de que si no le llegaba a sus pies, entonces no era una decisión correcta. Evidentemente, el árbitro Ricardo Arellano no se salvó de sus reproches. Y paciente fue para no amonestarlo cuando el mochiteco lo encaró por la expulsión del Guame. Ya fundido, Bravo Tordesillas tuvo que aguantar el coraje de ver cómo su defensa encajó el segundo y tercer gol, convirtiéndose en un dolor de cabeza, por decirlo menos, para sus compañeros, sin recordar que él tuvo el gol de la ventaja otra vez. Así que los felices en el Hidalgo fuimos minoría. Jorge Guerrero, Aira Lamillo, Tony Martínez y Bruno Valencia, Univisión Deportes. Con sacada de lengua y todo. Ojo clínico del señor Bruno Valencia. Muy buena esta crónica del lado B. En lo que pasó, no está pasando por un buen momento ni Bravo ni ninguno de los delanteros en Guadalajara. Y parece que Rafa Márquez Lugo está cerca del bisturí. Yo con mono me meto. Ruleta. Ruletera, por favor, dinos, ¿quién es el equipo que mejor juega en el torneo? ¿El América? ¿El Atlas? ¿Otra vez el América? ¿Otra vez el Atlas? No, pues así no se vale. Si nada más son América y Atlas las opciones. Qué aburrida ruleta, ¿eh? El ganador es... ¡Oh! ¡Jaguares! Siempre nos sorprende la ruleta. Jaguares de Chiapas, Risto, aunque te rías... Aunque te rías, es el equipo que mejor juega en el presente torneo. Es un equipo ofensivo, es un equipo que va... Sobre todo la actitud de buscar en estos tres goles que tiene que ir a ganar el partido. Sí, entre Armentos, Arizala, que por cierto le hicieron homenaje a Chava Cabañas en las...